Vamos a ver cómo funciona la compatibilidad de archivos en diferentes versiones de AutoDesk Revit. Es conocido que no se pueden abrir versiones más nuevas de archivos en versiones antiguas del programa. Por ejemplo, si yo tengo Revit 2020, no puedo abrir archivos que estén trabajados en 2021 o 2022. Tampoco el programa posee la opción de guardar como y guardar en una versión anterior como sirve en AutoCAD. Así que vamos a ver cuál es la opción que tenemos y cuál es la forma que podríamos trabajarlo para poder cumplir con esto. Pero sí comentar desde ya que no existe la opción de guardar como en una versión antigua y tampoco existe la opción de abrir un archivo de Revit más nuevo. Yo en este caso tengo Revit 2022. Vamos a ver que en el caso contrario sí funciona, por si alguien tuviera la duda. Yo sí puedo abrir archivos más antiguos, así que si tengo un modelo que está trabajado, por ejemplo, en Revit 2019, como en este caso, yo sí lo puedo abrir y sí se puede trabajar y de hecho se actualiza, y es el proceso que estamos viviendo en este momento. Se actualiza el modelo. Inclusive si yo guardo el modelo una vez que ya se actualice, ese modelo va a pasar a ser versión 2022. Así que es muy importante que si a usted le toca vivir esto de abrir un archivo antiguo, ya sea para revisarlo, ya sea para editar algo, si usted lo guarda en 2022, ya deja de ser versión 2019 en este caso y pasa a ser la versión nueva. Pero nos vamos a centrar en el caso de tener que abrir un archivo más nuevo de Revit en una versión antigua. En este caso yo estoy trabajando en la versión 2022.1, que actualmente es la última que existe, y voy a tratar de abrir un archivo de la versión 2019. Acá, simplemente para finalizar con lo anterior, comentar entonces que sí se pueden abrir archivos más antiguos. Este modelo se realizó en Revit 2019 y está completamente editable. Yo puedo entrar, modificar sus cosas, cambiar sus tipos, hacer todos los cambios que yo quiera hacer y se van a hacer, ¿ya? Pero vamos a volver al caso más complicado, que sería abrir un archivo en una versión antigua. Entonces, tengo este modelo en Revit 2022. Vamos a guardarlo simplemente como proyecto y me voy a ir a Revit 2019. Entonces nos vamos a encontrar claramente con el mensaje de que no se puede abrir porque está guardado, está creado en una versión más nueva. Ahora, ¿no existe ninguna opción? Existe una. Vamos a ver cuál es. La forma que tenemos de hacerlo y la forma en que podríamos abrirlo es desde el mismo Revit 2022 o la versión que fuese, exportarlo a IFC. IFC es un formato de colaboración que justamente permite que podamos guardar archivos en este formato de código abierto y que se pueda abrir en cualquier programa, incluso ni siquiera solamente en programas de AutoDesk, sino que en cualquier programa de modelamiento. Entonces lo vamos a exportar con la configuración IFC 2.3, vamos a ponerle exportar, y eso nos va a generar un archivo muy liviano de información y de modelo. Entonces vamos a volver a Revit 2019 y vamos a ver que si nos vamos a File y nos vamos a Abrir IFC, sí lo vamos a poder abrir. El gran problema es que este archivo no va a estar editable, ¿ya? Es la única forma de abrir un archivo en versiones antiguas, pero el gran problema es que no se puede editar en su gran mayoría. Vamos a ver que igual hay unas cositas que se pueden cambiar, pero la idea, para que se entienda, de usar archivo IFC justamente no es editar las cosas, es poder revisarlo, es poder usarlo de referencia. Entonces, en ese caso, yo recomiendo 100% y algo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo antes de empezar a trabajar con modelos, con nuestro equipo, con nuestros colegas, con nuestros colaboradores, en qué versión de Revit vamos a trabajar todos y todos usar la misma versión para no tener este tipo de problema. Pero si llegara a tocar el caso y le llega a tocar a usted que recibe un archivo más nuevo, bueno, tenemos esta opción de poder abrirlo. Específicamente tengo un modelo abierto, puedo verlo completamente, veo sus elementos, pero el gran problema es que los elementos no se pueden editar. Por ejemplo, este pilar, si lo selecciono, está en la categoría correcta, pero si edito el tipo no tengo para editar su espesor, como sí estaba en la versión original. Acá, como decía, se pueden editar pequeñas cosas. Por ejemplo, el nivel sí lo puedo cambiar, sí puedo hacer que este pilar de repente sea más alto, pero no más que eso. El muro cortina, por ejemplo, se reconoce como un muro, pero no me aparece el tipo. Entonces, son elementos muy, muy, muy básicos. Lo que sí se puede editar, curiosamente, son los pisos. Los pisos sí los podemos editar su contorno y sí podemos cambiar su forma y funciona exactamente igual como si estuviéramos en la versión original, pero solamente con los pisos. Por ejemplo, la topografía tampoco. Si la editamos, algunas cosas nos deja cambiar, la elevación, ¿ya?
pero igual se reconocen como elementos que como que vinieran de otro programa, básicamente. Así que ese es el gran problema. Se puede abrir, se puede ver, se puede medir, que es muy importante. Por lo tanto, yo recomiendo usarlo de referencia. Por ejemplo, si vamos a seguir trabajando en este proyecto, podríamos modelar la parte que falta, pero no, lamentablemente, editar lo que está. De todas formas, es una solución. Muchas personas se quedan con que no se puede derechamente abrir tampoco, así que dejo esta opción para quien le sirva y podríamos entonces seguir explorando otras opciones en el futuro.